Buenas noches, damos la cordial bienvenida a la doctora Nelsie González, jefa de la unidad de imagen cardiovascular. Adelante, doctora. Buenas noches, bienvenidos todos. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este webin webinar que eh, hemos titulado Cardiopatía Estructural y Coronaria desde la imagen multimodal. Para ello contamos con la presencia de dos excelentes cardiólogos y especialistas en imagen cardiovascular vamos a comenzar con el primero de nuestros invitados que también es parte del grupo en esta oportunidad nos acompaña el doctor carlos jorge sánchez el doctor carlos es cardiólogo egresado del instituto nacional de cardiología ignacio chávez es ecocardiografista y especialista en imagen por la Universidad Complutense del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Además de ello, el doctor Carlos eh, es especialista en imagen cardíaca eh, desde el Hospital Montepríncipe, también en Madrid. Actualmente el doctor trabaja con nosotros, es parte del equipo, tiene eh, todo el conocimiento y la experiencia necesaria para compartir en este momento su plática eh, y este, le damos, por supuesto, las gracias y, y la bienvenida con el tema titulado Evaluación de Enfermedad Coronaria por Angiotomografía. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, doctora González. Eh, vamos a iniciar con este tema, compartiré la pantalla. Eso es. Es un, es un placer para mí presentarme en este evento y agradezco que me hayan contemplado la, la presentación sigue la siguiente estructura primero explicaremos los conceptos clásicos y básicos que ya están bien establecidos de hace más de una década y después pasaremos a, contempo, a conceptos contemporáneos que hace poco eran futuristas en la primera parte veremos el cómo se analizan en nuestros centros las características de las placas y de las arterias coronarias enfermas podemos tocar un poco la función cardíaca. Y ahora veremos los conceptos contemporáneos, que son las nuevas técnicas de cuantificación y técnicas avanzadas que también ya tenemos algo de experiencia. Como antecedentes, sabemos todos que ya está bien establecido el papel de la angiotomografía para el diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios crónicos y para los pacientes en los que tenemos sospecha de cardiopatía isquémica. De manera tradicional, se considera que la angiotac, está aquí, tiene su mayor, su, su mayor utilidad en pacientes de riesgo menor para excluir. Vamos a ver por qué eso ya no aplica. Tradicionalmente, hace relativamente poco tiempo en estas guías, todavía se dice que debemos mantener la angiotada como un estudio de elección en pacientes de bajo riesgo, con baja probabilidad preprueba clínicamente. Y cuando hacemos un estudio. Para un paciente de características sospechosas, podemos elegir entre un abordaje funcional o anatómico. Esta es la, la dicotomía que el cardiólogo tiene siempre en mente. Esto está bien establecido desde estudios ya clásicos como el PROMIS, en los cuales en pacientes con riesgo intermedio y bajo, con dolor, eh, la precisión diagnóstica es similar para un estudio funcional o anatómico que es el angiotac. A continuación, les mostraré cómo se hace exactamente el angiotac en nuestro centro. Primero, tenemos que hacer una evaluación de la placa. Esto se hace de manera Primero cualitativa y luego cuantitativa. La principal herramienta, y es muy poderosa, es el score de calcio. Nosotros tenemos una manera, que es esta, en los estudios no contrastados, de, de medir la carga global de aterosclerosis por mínima radiación, por un nombre ya preestablecido, con factores que dependen de la densidad. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos una carga de calcio muy alta, de 3.000. Lo cual... En los estudios Mesa y otros, pero este es el más utilizado, nos da el pronóstico. Este paciente, por ejemplo, tiene un percentil muy alto de 99, es decir, mayor que casi todas las personas de su edad y de su género. Esto es porque es importante porque nos da un pronóstico del riesgo de eventos. Los pacientes con... Calcio cero tiene un riesgo muy bajo y el riesgo es ascendente. Mientras más calcio, más riesgo. Y aquí acaba en 400, pero un paciente que tiene 2000 tiene más riesgo que el de 1000 y el que a 5000 tiene mayor riesgo. Esto está bien establecido y nos da mucha información. Sin embargo, la cuantificación y evaluación del calcio no es suficiente para todos los pacientes. En este estudio, que es un subestudio del Scott Hart, vemos que los pacientes con puntaje de cero algunos de ellos, el 2%, tenían placas de características de alto riesgo, enfermedad incluso obstructiva en el 2% y cualquier tipo de enfermedad coronaria en el 16%, por lo cual no se excluye por completo la ausencia de enfermedad coronaria. No se confirma esto por un score de cero. Por lo tanto, tenemos que ir más allá. Nosotros hacemos después una evaluación semicuantitativa de las placas en rangos. Que son los siguientes: a partir de 50 es moderado, a partir de 70 se consigue que es severo, y hacemos una evaluación de la siguiente manera: esta es una de nuestras herramientas multiplanares de reconstrucción multiaxial, en donde estamos siguiendo la arteria descendente anterior donde tenemos placas calcificadas y no calcificadas, multifocales, hasta alcanzar una placa que justo estamos viendo ahí, que es de características de alto riesgo y con datos de severidad de al menos el 70%, como podemos ver en la imagen de la izquierda. En esta misma placa nosotros podemos evaluarla, vemos su longitud, que en este caso es de 6 milímetros, y hacemos una evaluación que es cuantitativa, tanto de la estrechez en diámetro como del área, y que en este caso evidentemente es severo, más del 70%. Además, también podemos caracterizar, como vemos, lesiones complejas, es decir, que... Ahora, con los avances tecnológicos, el estudio no está limitado solamente a pacientes de bajo riesgo, como se decía de manera tradicional. Esto es un ejemplo complejo de un paciente con enfermedad trivascular, con una suboclusión de la corona derecha, como vemos en la imagen del medio, y en la, imagen, en la imagen de la izquierda, una estenosis crítica en la DEA media, que son bien evaluables y que tienen buena correlación con el cateterismo que se hizo más adelante. También contamos con reconstrucciones volumétricas que podemos hacer y que ayudan a la planeación pre-procedimental y comunicación con los otros médicos del Hard Team. En este caso, como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos aquí claramente una lesión crítica en la DEA proximal. Ahora, cómo esto nos ayuda a clasificar a los pacientes, nosotros evaluamos con la escala CAD -RATS nueva, que es la 2.0, que salió hace aproximadamente un año, y podemos evaluar la estenosis en grados de 25% en 25% hasta 100% y obviamente esto habla del riesgo y se da una recomendación de cómo abordar a los pacientes. A partir de las estenosis moderadas o limítrofes se puede considerar hacer estudios funcionales y en placas de más alto riesgo se puede considerar ir a cateterismo directamente. Una novedad del 2.0 CADRATS es que también nos permite ahora de manera estandarizada evaluar la carga total de la placa en una evaluación que llamamos P1, P2, P3 o P4, de leve a muy severa, dependiendo del, del score de calcio de los segmentos afectados y eh, la cantidad de la placa por vaso. Y además, también tenemos modificadores que a continuación veremos, y aquí llamamos su atención, aquí abajo, donde está en rojo, tenemos un modificador que es I de isquemia, lo cual es una novedad que veremos más adelante. Pero nosotros podemos ir más allá, la evaluación de la placa también debe ser cuantitativa en su composición, y existen una serie de herramientas de reciente aparición, que cada vez son más disponibles, que permiten de manera automática o semiautomática determinar el, la composición de la placa, si tienen un eh, centro lipídico, si son de baja atenuación, si son de promedio calcificado, y todo esto tiene importancia pronóstica, como veremos a continuación. Este es uno de los, de los softwares disponibles en donde. En una referencia nos explican: en azul vemos la luz del vaso, en amarillo vemos las placas calcificadas y en naranja las placas de baja atenu atenuación, que son las que se consideran más vulnerables. Esto es, este es cuantitativo, eh, automático y se hace en segundos. Esto es importante porque la composición de la placa también nos permite evaluar el pronóstico y en este estudio, por ejemplo, en más eh, los pacientes que tenían contenidos o porcentaje de baja atenuación en las placas, tenían cinco veces más tasa de infarto fatal y no fatal, y con solamente 4% o más de placas de baja atenuación, como vemos aquí en esta diferencia entre ambos grupos. Por lo tanto, es importante también conocer las composiciones de las placas para ayudar en el pronóstico. Ahora, si nosotros hablamos isquemia, por tomografía, que es un concepto nuevo, también eso se contempla en el CATRATS ¿Pero cómo es esto? Pregunto, preguntarán si normalmente nosotros estamos con la dicotomía anatómico-funcional. Y la siguiente pregunta es, ¿puede el angiotac demostrar esquema con precisión? Hasta hace poco, la respuesta, por supuesto, que era no, pero ahora intentaré convencerlos de que la respuesta es que sí. A partir del 2021, ya están en las guías las nuevas funciones de la tomografía, eh, como el FFR por CT, que estas son las guías 2021 de la AJA, en donde ya se considera que en, las, que en las placas que sean intermedias o severas, es buena idea y es, con una indicación 2A, grado de evidencia, hacer estudios funcional por FFR. Esto es importante porque además sabemos que muchas veces cuando hacemos un estudio anatómico, tenemos que hacer después un estudio funcional. Cuando hay lesiones, para determinar qué vamos a revascularizar y viceversa. A veces hacemos un eco de estrés y después tenemos que ir al la para determinar si el paciente no es más bien candidato a cirugía versus cateterismo invasivo. Entonces, la tomografía nos ayuda a simplificar el algoritmo, como veremos a continuación. Existe ahora la manera de determinar isquemia por tomografía mediante las pruebas que llamamos de perfusión dinámica miocárdica con estrés farmacológico, que se puede hacer. En México, con adenosina, en otros sitios también se puede hacer con regadenosón, y se hace de la siguiente manera: muy similar a cómo se hace un estudio de resonancia magnética de estrés. Nosotros hacemos una inyección de contraste, hacemos un análisis cualitativo de la cinética del contraste, hacemos una curva de función arterial dependiendo del flujo normal en, una, en un vaso que suele ser el arta descendente, y obtenemos estas curvas que vemos aquí, en donde nosotros podemos. nosotros podemos determinar con precisión el flujo miocárdico por cada segmento a través de una curva que le llamamos curva de función arterial y que ha tenido buena relación con el flujo coronario medio directamente por eh, mediciones invasivas, con FFR y flujo con microsferas por cateterismo. Es decir, que ya nosotros desde la misma... Tomografía, podemos dar información tanto anatómica como funcional muy precisa. En este caso, por ejemplo, un estudio normal con tasas muy altas normales e hiperemia normal en todos los segmentos que se ve aquí en el mapa simplificado en color rojo. Esto nos permite hacer análisis anatómico-funcionales de las arterias con lesiones respecto de la, los segmentos miocárdicos que pueden tener repercusión con isquemia. Y además lo hacemos con una tasa muy baja ya de radiación. También permite la detección de necrosis, como en este caso, mapa polar. Vemos en cara inferior, aquí abajo a la izquierda, la parte que se ve azul-negra es la parte que está con necrosis. Y que por lo tanto, a pesar de que encontremos ahí una lesión, pues no vale la pena revascularizar. Este es otro ejemplo de los mapas cuantitativos en donde vemos por segmento cómo nosotros podemos determinar los elementos necrosados, en este caso nuevamente es el mismo caso, la pared inferior con necrosis y otras zonas que tienen isquemia. Comparado con otros estudios de estrés, esto tiene mayor resolución espacial, incluso comparado con la resonancia de estrés, menor tiempo de adquisición, menos artefactos y una radiación aceptable. Y esto es importante porque, como sabemos, eh, tradicionalmente la angiotac se considera que es un estudio que tiene alto valor predictivo negativo, alta sensibilidad, pero baja especificidad. Y si nosotros añadimos, sin embargo, eh, prueba dinámica con perfusión con estrés farmacológico, con adenosina en este caso, elevamos la precisión diagnóstica, elevamos la sensibilidad y la especificidad, que es nuevamente la limitación de la angiotac tradicional. Si nosotros consideramos esto, ahora la angiotac. Se corona probablemente, por supuesto que esto no es head to head, pero de manera comparativa, se podría considerar que la angiotac con perfusión dinámica de estrés en el futuro lo más probable es que se, se considere el gol estándar para detección de isquemia, y eso es decir, bastante comparado con las pruebas que ya tienen mucha, eh, mucha historia, como el ecoestrés o el SPEC. Ahora, pasando a lo siguiente, esto vamos a ver muy breve. Otra técnica nueva es el FFR por, por TAC, y esto tiene ya. Bastante evidencia. Por falta de tiempo solamente vamos a detenernos en el estudio más importante, que es un estudio que tiene menos de un año que salió. Se llama el estudio Precise y es el que realmente valida la técnica. En este estudio se tomaron, se tomaron participantes de mil por brazo aproximadamente, en un, grado con, en, en, en un lado con un testing tradicional y luego el camino de precisión, que es el grupo activo, en donde se hizo FFRCT a los pacientes. Con la intención de ver si de esta manera se estratifican mejor los riesgos. El endpoint fue los eventos cardio cardiovasculares primarios tradicionales a un año. En este caso, el 21% de los pacientes fue de bajo riesgo y no se les tuvo que hacer nada en el grupo de precisión, y casi el 80% fueron al grupo de CT con FFR. ¿Y qué fue lo que ocurrió? pues, como vemos aquí, que en el lado de, de, en el lado activo, que es el de la izquierda, se hicieron principalmente CT con FFRs y en el otro lado se hicieron una gama de estudios que eran de todo tipo, que es lo habitual en el, en el tratamiento usual, cada tratante decide qué hacer, pero en este caso, el, grado, el lado de precisión tenía una tasa más alta de FFR por TAC. Y la tasa de eventos fue eh, menor en 70% del objetivo primario en el grupo de precisión, es decir, de TAC FFR. Y esto es por una serie, por una serie de cosas, pero principalmente por el hecho de que se usaban una tasa mayor de fármacos pre, de prevención primaria y secundaria eh, con, tras los hallazgos de FFR por, por TAC. Por lo tanto, esta es una nueva propuesta de abordaje. Tenemos un paciente con sospecha de isquemia, puede ser de mi intermedio de riesgo intermedio o riesgo alto, se hace un TAC y después, dependiendo de los hallazgos, si tiene lesiones intermedias, se puede hacer el FFR o FFR con, con perfusión y se hace la revascularización. Y todo esto con un único estudio, que es el TAC, sin tener que entrar a estudios funcionales, es decir, podemos encontrar información completa anatómico-funcional como conclusiones. en la angioTAC es una eh, herramienta establecida en caracterización de enfermedad coronaria tanto en riesgo bajo, intermedio y como alto riesgo con información pronóstica multimodal, con múltiples aplicaciones emergentes funcionales y estructurales y es el único estudio que da información anatómico funcional con rápido crecimiento de técnicas de perfusión FFR y cuantificación. Muchas gracias por su atención, esa sería la última diapositiva. Muy bien, pues muchas gracias, doctor eh, así como lo ha mencionado en la exposición, nosotros estamos haciendo actualmente este tipo de técnicas avanzadas en tomografía. Eh, son técnicas muy sencillas, las hacemos en el mismo momento en el que está el paciente en el tomógrafo. Eh, en una, ni siquiera administramos medicamentos, simplemente con la misma adquisición de imágenes. Como siempre lo hacemos, estas imágenes son enviadas para posproceso del software. Y una vez que se determina si esa lesión es hemodinámicamente significativa o no, nos envían los resultados. Entonces, son técnicas disponibles que tienen eh, una alta sensibilidad y especificidad para nosotros poder actuar y poder tomar decisiones precisas con nuestros pacientes. Pues vamos a continuar entonces con eh, nuestro segundo eh, ponente. Vamos a, en este caso, invitar al doctor Francisco Castillo. El doctor Francisco Castillo tiene una amplia experiencia en cardiología e imagen cardiovascular. Él es cardiólogo, es, es especialista en imagen cardíaca, eh, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, y allí trabaja como médico adscrito. Actualmente también está dentro del grupo CT Scanner, y pues eh, bienvenido, no nos eh, honra con su presencia en este momento y pues vamos a escucharlo con la siguiente plática. En este caso, lo que vamos a ver en particular va a ser el tema titulado imagen eh, multimodal en reemplazo de válvula mitral. También un, un tema de vanguardia. Eh, vamos a, a escuchar lo que tiene el doctor en este momento y pues nuevamente eh, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Al final, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Nelsi, por la invitación también al grupo Z-Scanner. Eh, bueno, como ya dijiste, vamos a hablar sobre la evaluación multimodal eh, de los pacientes eh, previos a, a la colocación de válvula mitral por vía percutánea. Por cuestiones de tiempo y porque el método eh, que se utiliza más es eh, la tomografía, vamos a dirigirnos más eh, hacia, hacia este método. No tengo conflictos de interés. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Eh, bueno, recientemente en general la cardiología estructural ha ido modificando la, la práctica clínica de los cardiólogos. Cada vez se utiliza más y más eh, el tratamiento con eh, implantación de válvula órtica vía percutánea, pero al igual, de igual forma, no en la misma proporción, pero también se han aumentado el uso o la... E implantación de estas válvulas en, eh, eh, protésicas en, otros, eh, en otras válvulas como pulmonar, tricúspide y mitral, como es este caso. Y vemos cómo de 2014 a 2020 en este artículo cómo ha ido incrementando el, el uso de, de la o la implantación de la válvula eh, protésica eh, en posición mitral, ya sea VARBIN MAC, que es eh, digamos la calificación del anillo mitral eh, valvin, eh, valve, que es el que mayor porcentaje tiene, así como valvin Ring. Eh, bueno, esta, el implante de la válvula mitral transcatéter es una alternativa para pacientes con insuficiencia mitral severa, aunque también puede coexistir con estenosis en, este tres, en estos eh, grupos de pacientes. Eh, esto cuando no son candidatos a cirugía, porque al igual como empezó la TAVI, el riesgo quirúrgico sea prohibitivamente elevado. Eh, por lo mismo tenemos que hacer una adecuada selección de estos pacientes y para lo cual la tomografía eh, pues nos ayuda mucho para medir igualmente el tamaño del anillo, calcular eh, el tamaño de la prótesis. En estos casos, al colocar la prótesis en la posición mitral, podemos tener el riesgo de que obstruya el tracto de salida y también los, la tomografía nos sirve para predecir el neotracto de salida que quedaría en dado caso de que pusiéramos una válvula de tal tamaño, de tal marca. Eh, y también podemos, al igual que la tomografía, proporcionar las proyecciones angiográficas sugeridas para liber la liberación de la misma. Estas son eh, las válvulas eh, que se para, eh, para la, eh, la válvula mitral. La gran mayoría de ellas son específicas, es decir, fueron diseñadas para la válvula mitral. Incluso algunas tienen como un eh, cuerno, digamos, que se acomoda en la válvula anterior de la mitral y otras tienen una fijación a nivel del ápex. La que nosotros vamos a hablar ahorita con, con mayor detenimiento es la de Sapien, que es la que tenemos en México para dicho propósito y que inicialmente se utilizó para eh, la válvula órtica y eh, como ya a partir del 2017 fue aceptada por la FDA de Estados Unidos para la colocación en la válvula mitral. Como ya dijimos, eh, se puede utilizar eh, en, en anillos mitrales calcificados, eh, en Balvin Valve, a diferencia de las otras que no eh, quedarían, y Balvin Ring, que, que es donde tenemos menos experiencia. Bueno, ¿qué es el anillo mitral? El anillo mitral es una estructura que no está en el mismo plano, es algo irregular, tiene forma de silla de montar y eh, realmente el plano de soporte eh, realmente es un anillo con forma en D, que es el que realmente actualmente se mide. Eh, igualmente podemos medir eh, diámetros mayor, menor, eh, perímetro y área, pero para términos, para eh, cuestiones prácticas de la Edward Sapien, esa nos interesa más medir el área. Existen eh, programas computacionales automáticos donde se va delimitando el centro de la, del anillo mitral y después se van colocando puntos que posteriormente el software de forma automática nos proporciona el área del, eh, del anillo mitral. Sin embargo, también eh, han salido artículos donde ya eh, podemos hacer esto de forma manual con estaciones de trabajo convencionales que tenemos. Este es, un eh, este es un video que lo voy a pausar nada más para ir un poquito más detenidos. Eh, inicialmente tenemos un, esto es para obtener el, el anillo mitral, esto es como las imágenes se nos presentan de forma inicial en los planos ortogonales. Eh, tratamos de alinearnos al eje mayor del ventrículo izquierdo tanto en una proyección cuatro cámaras como en un dos cámaras, y posteriormente nos desplazamos en la, en la imagen que tenemos eh, con la vista en eje corto, nos desplazamos en sentido basal hasta encontrar una cosa que llaman trígonos, es decir, estas figuras triangulares, que es donde la válvula mitral generalmente hace a la bisagra y abre la válvula anterior de la mitral. En ese punto nos detenemos y eh, un poquito de alineación, digamos, en esta imagen inferior eh, izquierda en su pantalla, Podemos ver si los trígonos están bien alineados, si no hacemos un pequeño ajuste, ya que tenemos la bisagra, que es aquí más o menos, la válvula mitral generalmente no se eh, abre desde la unión con eh, o la, o la continuidad mitroaórtica, sino en este punto es donde generalmente cuando está en apertura máxima hace un punto de bisagra, ahí es donde nosotros vamos a colocar la, la línea de referencia que lo hacemos si estamos bien colocados en los trígonos. Posteriormente, vemos que el anillo mitral, que es donde se insertan eh, eh, la base de, la de las válvulas, que es la válvula anterior y la válvula posterior, vemos que aquí en la válvula posterior no está perfectamente alineada. Lo que tenemos que hacer es alinearnos, darle un, un pequeño giro hacia, a, hacia el apex, donde ya quede completamente en el anillo. Y posteriormente, lo que serán las. Eh, nos recorremos hacia el centro del, del, del anillo para. <coughs> están en las porciones laterales o lo que es eh, intercomisurales. Y ahí de nueva cuenta vemos si no estamos bien alineados. Voy a hacer un poquito más la imagen más grande y ahí tenemos que hacer una intersección como, como cuando hacemos la evaluación del anillo aórtico. Tenemos que estar exactamente en, en, aquí en el, en el anillo mitral. Y ya posteriormente, ya que estamos en el anillo, pues nada más procedemos a, a realizar su, su, su medición. Existen otras medidas que también son importantes, como la distancia de trigo, ¿no? la lateral y la intercomisural, pero sin embargo, la, eh, la media más importante es el área, que es con la que vamos a calcular el tamaño de la, de la prótesis. Eh, también podemos calcular eh, el, el anillo protésico, el diámetro interno. Eh, aquí, a diferencia del, de cuando vemos stents en estructuras muy hiperdensas, que es en la porción central, o del, del, del grosor de la pared del stent. En este caso, en la prótesis de, de las válvulas biológicas, el, lo que se mide es el diámetro interno. Sin embargo, se recomienda que se haga una ventana de tal suerte que se disminuya el artefacto por volumen parcial, eh, debido a que, eh, como vemos aquí, la tomografía es una limitación que, debido a su resolución espacial que no es tan buena como el cateterismo, el grosor del anillo es ficticiamente mayor, por lo tanto, el diámetro de la luz o el diámetro interno de la luz también es ficticiamente menor. Lo que se recomienda es dar una ventana y, eh, muy importante para que midamos el diámetro lo más preciso o lo más eh, comparado con la realidad, vemos como el cateterismo que tiene una resolución espacial de 0.1 milímetros, es decir, de 100 micras, comparado con la resolución temporal de la tomografía, que no es mala, pero sin embargo es de 0.6 aproximadamente, eh, podemos tener este artefacto. Entonces, para dar un diámetro verdadero, tenemos que hacer este esta, eh, ajuste de, 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 de la ventana. Y de igual forma, eh, en el anillo mitral se hace lo mismo, se ajusta la ventana y se mide el diámetro interno del anillo. Eh, empezando con lo que es el Valvin-Mac o, o calcificación del anillo mitral, esto es en las válvulas nativas. Eh, es necesario que tenga una calcificación importante porque el calcio, al igual que en la válvula órtica, es lo que nos va a ayudar a que la válvula no, no migre, no embolice. Eso permite una adecuada sujeción. Eh, y esto concomitantemente puede estar asociado a estenosis mitral y en pacientes con enfermedad eh, renal. El autora Mayra Guerrero, quien es mexicana, pero trabaja actualmente en la Clínica Mayo, desarrolló un score, un puntaje, una cuantificación de, para, pre, para predecir el riesgo de embolización de dichas válvulas en la Sapien, expandibles con balón, en pacientes eh, con eh, calcificación del anillo mitral. Como, como ya dijimos, a mayor calcificación del anillo mitral, eh, mejor sujeción presente. Entonces ella hizo cuatro apartados, cuatro rubros, en los cuales evaluó el grosor de la, de la calcificación, menos de 5 milímetros, entre 5 y 10 o más de 10, y le dio una puntuación de 1 a 3, siendo 3 es la mayor severidad de la calcificación. La distribución del calcio circunferencial, si es menos de 180 grados, si es de 180 o 170, o si es más de 270 grados de circunferencia, que esto es lo ideal que tuviera una válvula a la cual le queremos eh, poner una válvula por vía percutánea. También será una eh, calificación del 1 al 3, siendo 3 el más severo. Eh, la calcificación de los trígonos, que puede haber no calcificación, 0. Uno, un, uno de los dos trígonos calcificados, calcificación de 1 o los dos trígonos calcificados, calci calificación de 2. Y el involucro de la ya sea la válvula anterior o posterior, si no están involucradas o no tienen calcio las válvulas anterior y posterior, es 0. Si una de las dos válvulas está calcificada es 1 y si las dos válvulas están calcificadas es 2. Con esto nos da una puntuación. Fíjense cómo aquí una calcificación ligera se observa así, un poquito de calcificación en el nivel posterior que hemos visto mucho, ya una calcificación moderada, o una calcificación severa. Si tenemos una puntuación igual o menor a 6%, el riesgo de embolismo o de migración es del 66.7%, lo cual es prohibitivo. Ya una, un, una puntuación de 7 o más, eh, ya el, el riesgo de, de migración, de embolización eh, es mucho menor. Y bueno, existen algunos, como habíamos comentado, que también la tomografía nos sirve para predecir si una vez colocada la válvula, esta válvula nos va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eh, algunos eh, predictores es, eh, si nosotros calculamos un neotracto de salida eh, menor a 1.7, inicialmente empezó a 1, luego 1.5, pero se ha hecho más estricto esto. Actualmente se considera un neotracto estrecho cuando mide menos de 1.7, 1.9. La longitud de la válvula también varía dependiendo de la referencia, pero generalmente mayor de 25, mayor de 30 milímetros de longitud de la válvula, de la válvula anterior de la mitral puede producir un, una obstrucción. No solo por, eh, digamos, si está engrosada, calcificada, no solamente el, el mero hecho mecánico, sino también puede hacer un efecto Venturi como en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica septal. Eh, este es el neotracto, eh, la imagen arriba a la derecha, digamos que ahorita lo vamos a, a, a definir, que es el, el agujero que quedaría o el orificio que quedaría una vez que, pong que, que, que pongamos la válvula. Esta imagen verde, obviamente, está hecha por el software con herramientas de volumen, es un cilindro que eh, tiene las medidas de una válvula que le correspondería, y bueno, el orificio que queda es el, el neotracto del ventrículo izquierdo. Y un ángulo aortomitral eh, elevado, es decir, a mayor eh, ángulo aortomitral, acercados al 90 grados o a, a algo muy perpendicular, entonces nos eh, tiene mayor riesgo de obstrucción del tracto de salida. Eh, hay algunas medidas que se utilizan preventivas para evitar una obstrucción al tracto de salida. Una, de, una es la ablación septal con alcohol, que lo conocemos como en los pacientes que tienen una miocardia hipertrófica septal. Se, se coloca. Eh, eh, alcohol en alguna de las venas septales, al, perdón, arterias septales que estén dirigiéndose hacia el septum eh, del ventrículo izquierdo. Bueno, se infla globito, se, pone algo, o sea, se, se provoca un infarto, se disminuye la masa del, del ventrículo izquierdo y por ende tenemos mayor eh, área a nivel de tracto salida del ventrículo izquierdo. Y la segunda es una laceración de la valva anterior de la mitral. Lo cual se produce introduciendo catéteres, unas asas metálicas, y eh, al abrirse la válvula anterior de la mitral, se produce un mayor área de super, eh, perdón, una mayor área del neotracto de salida, y con lo cual vemos que mejora la sobrevida en estos pacientes que se les ha desarrollado este procedimiento, en los cuales previamente se les eh, conocía con un neotracto disminuido. Estas dos maniobras se tienen que hacer antes de la colocación de la, de la válvula mitral. Eh, y bueno, describiendo un poquito cómo se hace la, el cálculo del neotracto de salida, una vez que nosotros ya les ya explicamos cómo se mide el anillo mitral, una vez que tenemos el anillo mitral, en este ejemplo eh, tenemos 5.2 eh, centímetros cuadrados, este, eh, ya conocemos las especificaciones de la válvula Edward Sapien III, sabemos que una, un área de 5.2 cae en este rubro, en este en este rango, lo cual le correspondería una válvula de 26. Para la, para la válvula mitral se prefiere que sean diámetros mayores, eh, 26 o más. E igual se puede poner 23, pero tratar de evitar lo posible un 20, un 20, a una válvula mitral quedaría 20 milímetros, quedaría muy chico para, para el tipo de válvula. En este ejemplo, que le tocaron a 26 milímetros, bueno, sabemos que 26 milímetros es el diámetro externo de la válvula, entonces ya tenemos el diámetro de nuestra, eh, digamos, válvula que vamos a hacer de forma eh, ficticia o virtual, más bien. Y eh, en las especificaciones también nos dice, ya tenemos el diámetro, pero nos dice la altura. En las especificaciones dice que una válvula 26 tiene altura de 20 milímetros. E inicialmente en los artículos se mencionaba que debe de haber eh, 20% en la aurícula y 80% en el ventrículo. Eso ha cambiado. También eh, algunos artículos mencionan 30, 70. Esto con el fin de evitar que tenga obstrucción en el tracto salida. Eh, algunos incluso mencionan eh, 40% en, el, en, en la aurícula y eh, 60% en el ventrículo. En este ejemplo, que una válvula 26 mide 20 milímetros de altura, si nosotros multiplicamos suponiendo el 70%, si, si queremos el 70% de 20, 20 por 0.7 nos da 14 milímetros. 14 milímetros del anillo hacia el ventrículo. Son lo que tenemos de que tener la altura de nuestro cilindro o nuestra válvula virtual. Y entonces ya tenemos diámetro 26 y una altura de 20, y, y 70% está en el ventrículo, que serían 14 milímetros. Ahí trazamos una línea central y hacemos una medición perpendicular a esta línea central, donde el diámetro del tracto de salida sea menor. Eh, el diámetro del anillo, con, a, a diferencia de la, del, del, del aórtico, en el aórtico lo medimos en sístole, en la mitral se, se mide donde esté más grande, que habitualmente es la diástole. Y el neotracto de salida se debe de medir en la sístole, donde obstruya más. Eh, algunos artículos recientemente dicen que siempre y cuando esté la válvula abierta, para no prevenir a muchos pacientes de que se les coloque esta válvula. A final de cuentas, no varía mucho, pero eh, eh, el, neotraxo, el anillo se mide en diástole, el neotracto del se mide en sístole y. Ya que, ya, que ten, ya que estamos en ese punto, nos queda un orificio. Este orificio es el área, es el neotrax salida. Es el, el área que quedaría si nosotros pusiéramos esta válvula en este paciente, un Edward Sapiens de 26 milímetros con altura de 20 milímetros, poniendo el 70% en el ventrículo y 30% en, en, en la aurícula. De igual forma se puede hacer con las prótesis eh, biológicas. Se mide el diámetro interno, igual darle ventana para tratar de tener el, el, el mejor diámetro posible. Recordemos eh, que algunas válvulas eh, son fracturables y otras no. Este, y eh, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Eh, actualmente hay unas aplicaciones en los teléfonos celulares que sabiendo la marca y el tamaño nos puede predecir. El, ¿Cómo se llama? El, el tipo de válvula, que es otra forma también de obtenerlo. Y, y bueno, la misma, la misma medición. Hay algún diámetro que no les comenté, que es el... Um, ¿Dónde lo puse? Sorry, sorry, sorry. El, el diámetro interno verdadero. Algunas prótesis biológicas por vía quirúrgica. Eh, Tiene un cojincito a veces donde se sutura, etcétera, o por afuera o por adentro. Y el diámetro interno, habiendo panos, etcétera, es el que se mide aquí. Realmente el principal viene siendo igual el diámetro interno del anillo metálico, ¿no? Voy a regresar, una disculpa. Eh, es, un, es un diámetro que también es importante eh, mencionarlo. Y eh, otra de las eh, utilidades de la tomografía, al igual que, el, que en la TAVI... Es eh, darle información al, al hemodinamista sobre las proyecciones sugeridas para liberación de la válvula. Una, una proyección puede ser la intertrígono o la eh, septo lateral o la intercomisural. Sin embargo, algunas de ellas, eh, por ejemplo, en la intercomisural o de trígono a trígono, pueden darnos valores que no son compatibles con la, el arco en C del cateterismo. Nosotros, si tratamos de darle una, un caudo de 61, posiblemente el arco en C choque con el paciente. Entonces la mejor, mejor visión es la de compromiso, que es algo intermedio entre la septal lateral y la intercomisural y que nos da unos eh, ángulos de derecho, izquierdo, caudo, cráneo eh, más compatibles con el, con el arco en C. Al igual que en la tomografía se puede dar seguimiento con HALT, MALT, es decir, podemos ver hipotenaciones que pueden estar hablando de trombosis o que tengan alteraciones de la, de la movilidad y esto es posible también darlo eh, con la tomografía. Por último, les voy a dar un solo caso de eh, una paciente de 70 años a la cual previo al, al, al implante de la válvula tenía una... Um, bueno, esa realmente se mide a nivel del, del tracto de salida. Sin embargo, en este ejemplo ponemos... Eh, eh, un, un doppler continuo a nivel de la válvula órtica, vemos cómo tiene eh, una aceleración entre 1-2 metros por segundo, lo cual es habla de que no hay obstrucción. Eh, nosotros por tomografía hacemos un, un ejercicio, vemos que la válvula eh, obstruye parcialmente el tracto de salida, damos un área de punto 0.46, es decir, definitivamente está por abajo del 1.7 que debe tener del tracto de salida. Eh, aún así se pone... Eh, se hacen cálculos de 40, 60, etcétera, Y, y bueno, vemos que posterior a la, a, la, a la colocación de la válvula tenemos velocidades eh, significativas de 4 metros por eh, segundo. Aquí, eh, perdón, la diapositiva no la puse. Existen algunos criterios que sean más de 10 milímetros de mercurio o pico a pico 50, hemodinamente eh, significativo, más de 50. Para decir que es la definición de obstrucción posterior a la, de, del tracto de salida posterior a la colocación eh, de una válvula mitral. Y bueno, como conclusiones, la tomografía es un método indispensable para la evaluación previa a la colocación de válvulas mitral en estos pacientes. Ya comentamos, medición del anillo, eh, cálculo del tamaño de prótesis, eh, cálculo del neotracto de salida, proyecciones angiográficas, ag etc. Y bueno, siempre es importante tener una comunicación con el, el hemodinamista para tratar de proporcionar la mayor información posible eh, Muchas gracias Bueno muchas gracias doctor Castillo por su excelente exposición ya tenemos algunas eh, medidas por allí pendientes en este momento vamos a proyectar una breve encuesta que nos gustaría nos apoyaran para poder llenarla va a estar poco tiempo proyectada y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a dar un minuto, por favor, si son tan amables y nos ayudan con esta encuesta. Muy bien, vamos a continuar entonces con la, la siguiente parte. Ahí por allí algunas preguntas. Eh, voy a comenzar a leer una de estas, por favor, a los doctores. Eh, la primera pregunta que podemos leer es la siguiente. Para perfusión por tomografía, ¿a partir de cuántas filas de detectores o cortes debe tener el equipo para poder realizarse el estudio? Sí, sí, les parece puedo responder. Se requiere eh, contar con un equipo de nueva generación, en teoría al menos 64 cortes, sin embargo, eso permite ya una, una mínima eh, precisión diagnóstica. Sin embargo,. Como mencionaba hace un par de minutos, también otra respuesta, el contar con equipos de mayores detectores, en nuestro caso, por ejemplo, es de 328, eh, facilita mucho la adquisición, disminuye la tasa de artefactos y puede aumentar la calidad. Pero estrictamente, si uno lo busca en la literatura, dice al menos 64. Muy bien, puedo agregar a esto que está comentando el doctor Jerjes que... Eh... Aparte del número de detectores, es necesario contar con el, con el software, tanto para la adquisición como para el postproceso. Eh, po podemos tener un equipo de eh, una gran cantidad de detectores y, sin embargo, no contar con este tipo de proceso o de adquisición rápida. Existen varias formas de hacer la adquisición. Pueden ser dinámicas o estáticas, y va a depender de muchos elementos del software, del, del hardware, del equipo. Y, por supuesto, debemos contar con la, con la materia completa para poder hacer la, la adquisición y poster, posteriormente también tener la forma de interpretarlo. Si es una, una adquisición y un posproceso específico y muy elaborado para poder obtener tanto la evaluación cualitativa como la evaluación cuantitativa por segmentos muy bien pues ya eh, si desean agregar alguna, algún otro comentario alguna otra pregunta el doctor Castillo si, si quiere hacer algún comentario al respecto el doctor Carlos todavía tenemos bueno, a Carlos de la tomografía, bueno, cada vez nos van a pedir más y eh, más de tomografía para, para Balvin, Balmital, sobre todo, que es su principal eh, utilidad, pero también Balvin Mac eh, pudiera también eh, ser una indicación que vaya creciendo. Eh, y no, pues nada más, felicitar a Carlos por la excelente charla. Creo que la tomografía también, como dijo al principio, era como para descartar y actualmente va siendo esto más específico, no solo pues con perfusión y con eh, FFRCT, sino también con nuevos tomógrafos que son de mayor cobertura, eh, con mayor resolución temporal y con técnicas de iteración que hacen menor radiación y, y, y bueno, con mayor precisión y también que posiblemente en un futuro con mejor resolución espacial, bueno, tengamos mejores correlaciones con catetrismo y bueno, ya lo que... Este, tenemos actualmente este, con el FFR y comparado con el FFR eh, por, eh, invasivo, este, bueno, creo que ya va por buen camino y creo que este comentario a lo mejor se lo debía de haber dejado que lo hiciera Carlos. Hasta aquí mi comentario. Y muy, muchas gracias por el comentario. Por mi parte, eh, igualmente, a mí estas prácticas estructurales me parecen un deleite y que pocos... Realmente pocos, pocos tienen la, la, la experiencia. Yo, yo en lo particular, no tengo tanta experiencia en este tema y me parece siempre fascinante verlo, la parte de, de, así como usted lo expone. Y bueno, y agregar que, bueno, sí, la TAC, en cuanto a la parte de coronarias, eh, por supuesto que cada vez va sumando terreno y ahora está bien establecido, como dice, en las pacientes también de alto riesgo, sobre todo si sumamos las técnicas funcionales o de detección de isquemia. El abanico es cada vez mayor y es lo que llaman en, en inglés, no sé cómo llaman en español, pero en los ponentes se le llaman One Stop Shop, ya con un solo estudio, se evita uno la análisis secuencial de tener que ahorrar aspect, ahora de y no lo, no lo puse por falta de tiempo, pero, pero también está demostrado que este análisis por TAC, FFR, perfusión, ahorra cateterismos, es costo efectivo y probablemente eh, empieza a mejorar los desenlaces en muchos pacientes respecto de las técnicas tradicionales funcionales, probablemente. Perdón, sí, sí, sí quisiera hacer también un, un último comentario en cuestión de la placa vulnerable, las características de la placa que tiene un valor predictivo independiente, pues entonces ese también es una, una utilidad del de atomo que, que no se dejar como abajo, a veces no son eh, con estenos significativas o que no produzcan isquemia, pero también vemos que este tipo de características nos ayudan pues a guiar tratamiento, si no de revascularización, eh, médico y de distintas intensidades de, de tratamiento antisquémico. Y era el, el comentario. Muy bien, pues ya hemos finalizado. Eh, vamos a concluir con una información que para nosotros es muy satisfactoria. La vamos a compartir con ustedes. Estamos haciendo la convocatoria al ciclo académico 2024-2025 para el diplomado de angiotomografía y resonancia magnética de corazón. Eh, la sede va a ser en, repartida en nuestros tres centros y estas son las bases del, del concurso, eh, dónde debe hacerse la, la solicitud, cuáles van a ser los pasos, allí pueden entrar y... Eh, quien esté interesado, pues será bienvenido acá con nosotros. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por estar acá esta noche, gracias a nuestros expositores y pues los esperamos en la próxima sesión. Vamos a tener la siguiente eh, sesión acostumbrada de, de mama, que va a ser eh, pronto, va, va a salir en nuestras redes sociales, por favor, para que puedan asistir y acompañarnos también. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar.